Representantes de la Corporación para el Fomento Ganadero Corfoga informaron a los legisladores de la Comisión de Asuntos Agropecuarios que ya enmendaron las irregularidades señaladas por un informe de la Contraloría General de la República. El ente contralor criticó, entre otros puntos, el exceso de gastos con respecto a los ingresos, tomando como ejemplo el 2014, cuya diferencia fue de casi 119 millones de colones. Del informe lo vemos positivamente, la corporación no entra a discutir con la Contraloría, argumentamos un par de frases, un par de apreciaciones, pero más que todo forma, no fondo, creemos que es positivo en el sentido de hacer mejoras. Fueron 9 disposiciones, lo que sale del informe de ese año de trabajo son 9 disposiciones a la Junta Directiva, una disposición para mi persona y le encomiendo un trabajo a la Comisión Liquidación y a la Auditoría Interna. Comentarles que estas disposiciones son de carácter más de planificación, de objetivos, de clarificación. Si la corporación no presenta presupuestos a la Contraloría por 18 años, o sea, prueba muy directiva, ya nos envía una disposición en la cual quieren que se envíe a la Contraloría para más transparencia, más supervisión. Corfoga tiene 18 años de vigencia y actualmente maneja un presupuesto anual de 425 millones de colones.